Amigos, ¿cómo estamos? Yo espero que ustedes estén bien. Nosotros, aquí en Conversando con Ricardo López, en la plataforma de Multimedios Amanecer, Cananga TV, televisión en tus manos, estamos bien y estamos contentos, felices. ¿Por qué? Porque podemos conversar con ustedes y darle algunas pinceladas a los acontecimientos que están sucediéndose aquí y en el mundo. Miren, ustedes ya han visto la situación que se presenta con la vecina isla de la media isla de Haití. Es una situación en la que parece ser que el pueblo dominicano otra vez y otra vez comete el error de no llevarse de los, los dichos, como dicen, todo pueblo que olvida su historia está condenada a repetirla. Y parece ser que el pueblo dominicano sigue cometiendo los mismos errores. Ahora con esta situación de Haití, la inestabilidad, la ingobernabilidad, el Estado fallido de Haití. En República Dominicana parece ser que el populismo y las cosas no bien dichas llevan a ciertas personas a querer brillar. Es por eso que ustedes ven que Personajes como el ex general Zorrilla Osuna plantea de que todos los militares que están en retiro estarán en disposición de defender el suelo patrio si así, le, si así se lo pidiese. Lo mismo más o menos expresa el ex general. Ex secretario de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez. Un historiador que, aunque él no es tan drástico en esta situación, yo creo que lo que debería hacer es ir ilustrando más a este pueblo que está ávido de informaciones, pero informaciones veraces. Por eso, que ustedes ven algunos videos en el que. Vamos a defender la patria, como lo dijera Duarte, Sánchez y Mella. Señores, no usemos a los padres de la patria para cosas sin sentido. ¿Y por qué yo digo cosas sin sentido? Porque no es verdad que estamos en los tiempos de no estamos en los tiempos en las guerras de las colonias no estamos en los tiempos en que las mismas colonias en guerra luego se alían para enfrentar a otra potencia como fue francia y españa que se unieron para combatir a los ingleses a gran bretaña y luego vimos cómo aparecían los holandeses los ingleses que estando en contradicción y en guerra con la madre patria España, pues recurren a lo que le llaman el contrabando, que parte del saqueo y la piratería que ellos ejercían en esos tiempos. Entonces, todo lo que aconteció aquí en época de la colonia, que llevó a los tratados, tanto el de Aranjuez como el de Basilea, fue única y exclusivamente por guerras, problemas entre las potencias, tanto Francia como España. Y esto marcó, marcó en el país toda una serie de acontecimientos. Bueno, en el tiempo en el que venían las expediciones de España a descubrir el Nuevo Mundo, prácticamente se venía con un afán de querer abolir la esclavitud. Fíjense que los esclavos que, llevan, que llegan a España son esclavos que están prácticamente adiestrados que están cristianizados. Es por eso que no permiten que esos esclavos vengan a las a las islas, a las colonias, sino que son de los esclavos que están allá, lo mismo que le indicaron a Fray Nicolás de Obando cuando ya diezmaron prácticamente a la población aborigen que encontraron aquí. miren, hay que tener cuidado con esa cuestión de, del populismo y del de patriotismo que únicamente y crucialmente se exhibe en, en la fecha patria, 27 de febrero, el 26 de, de enero, el día del natalicio. Entonces, yo creo que debemos prácticamente decirle a nuestra población que se instruya sobre la base de qué es lo que nosotros tenemos. Fíjense, hay diferencias claras y fundamentales con nuestro vecino Haití. En cultura, nosotros somos cristianos. Bueno, pues ellos abrazan lo que es el vudú, la santería. En cuanto a lo que es la lengua, nosotros tenemos el español. Ellos abrazan lo que es un dialecto del francés. Entonces, el criol que ellos hablan, en algunos lugares en Haití se habla francés perfectamente y se habla inglés. Porque la educación allí es una ed educación integral aunque hay muchos lugares en los cuales la educación no es buena. Lo que sí es que tanto la historia de Haití como la de República Dominicana en su relación marca una, una situación que no es distinta a la, a la de ahora y se basa en la situación del contrabando, del contrabando. Y la ilegalidad del comercio en muchas partes que se ha mantenido durante mucho tiempo con la vecina Haití. A los empresarios dominicanos que llevan mucha materia prima de aquí a Haití para elaborarla en Haití y con ello dejar de pagar impuestos, no le conviene una situación con Haití. Bueno, pero ahora se exacerban las tensiones y se quiere hacer ver que nosotros estamos preparados para, para pelear para defender el suelo patrio señores no es verdad y no es bueno en estos tiempos estar cre creando tensión y miedo a la gente en medio de una pandemia que es una pandemia acuérdense que lo he planteado muchas veces bueno tal es, este es el caso saliendo un poquito de este tema, una sola pincelada, que la, la Pfizer acaba de declarar ganancia por más de, de 30 mil millones de dólares. Entonces, esto es negocio. Negocio en contra de que se estén muriendo muchas personas. Retomando la parte de Haití, ese contrabando y esas situaciones. Tiene mucho que ver con la desinformación y el dejar, el dejar de lado lo que es la educación holística en el país. Bueno, puesto que a, a estas clases empresariales no le ha convenido que haya una buena educación sobre la base del de aprendizaje. Y hoy en día, ustedes ven que cualquier muchacho en la calle, habla de una condición como que estamos en guerra con Haití. Y no es así, no es así. Ni a muchos hermanos haitianos le conviene esa situación por lo que reciben de República Dominicana. Pero mucho menos a nosotros nos conviene establecer conflicto con Haití, porque la balanza comercial favorable en cuanto a las exportaciones y a las negociaciones, es favorable para la República Dominicana. Una de, de, la, de las favorables. En la mayoría nosotros tenemos una balanza comercial negativa, pero con Haití la tenemos positiva. Que dicho sea de paso, ahora, en estos tiempos, ha comenzado el país a hacer exportaciones a otros países. Y qué bueno eso se incentive, porque únicamente se estaba mirando hacia Haití y ya nosotros sabemos lo que es la balanza comercial con otros países, con Estados Unidos, con China, no es una balanza comercial eh, favorable y atractiva para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que incentivar más la producción local. Fíjense la situación que acontece con respecto a las maquinarias de la agropecuaria de Ustedes ven que yo aquí he planteado en esta mesa que por qué no se hacen una, una feria. ¿Por qué los bancos no se animan y hacen una feria agropecuaria para la adquisición de equipos y maquinaria para la agricultura ¿ah? en plazos cómodos y buenos precios? Bueno, pero hacen feria con, bueno, ahora en este... En, para diciembre, esto aprovechando la situación del sueldo 13 y de la bonanza de fin de año, ustedes ven feria de vivienda, feria de vehículos, pero no hacen feria para equipo, para maquinaria. Eso no se anuncia, por lo menos yo no lo he visto. Entonces, nosotros necesitamos elevar la producción nacional para estar en competencia con otros países con otras naciones. Y entonces así si nosotros vamos a tener un aumento considerable de la economía de este país. Porque si usted no vende, tiene que comprar. Y para comprar tiene que buscar divisas. Y ya la industria sin chimenea, que es el turismo, aunque está dando jugosos beneficios, no es verdad que va a ocupar todo lo que es la economía nacional. De hecho, y lo he planteado dentro de la situación de la privatización que arrancó en el 1998, fue un total fracaso. ¿Por qué? Porque se le pasaron las, las empresas del de pueblo, la empresa pública, al sector privado. ¿Y qué es lo que han hecho? Seguir asaltando al al erario público, miren la situación de la energía eléctrica, prácticamente privatizada, miren los aeropuertos, ¿eh? dejándole beneficio a todos estos empresarios. Entonces, esto hay que revisarlo, esto hay que revisarlo. El, la privatización de los ingenios que llevó a cabo el, el expresidente Leonel Fernández, ¿en qué, en qué culminó? En nada. En que se acabaron los ingenios y están en mano privada. En mano privada. Bueno, miren lo que está sucediendo para los lados de Barahona. En que una familia quiere ocupar y quiere hacerse, a agenciarse, llevarse todos esos terrenos. De ahí el problema de Leonardo Faña. Toda la, toda la tierra del SEA, del Estado, ellos se quieren apropiar de ella. Entonces, aquí las cosas hay que hacerlas de forma clara que el pueblo entienda y se beneficie todo el mundo. El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona tiene buenas intenciones, pero es lo como yo he dicho, de buenas intenciones está trillado el camino al infierno. Y entonces debe hacerse asesorar por personas que en realidad quieran que esta nación marche. Porque a veces hemos observado cosas que uno dice, ¿pero por qué? En materia energética no podemos poner, no podemos poner todo, que es un activo estratégico. Lo que es la energía eléctrica, el agua, los aeropuertos en manos privadas. Entonces miren lo que está sucediendo con la situación de Punta Catalina. Bueno, ya prácticamente está en manos privadas, ya está privatizada. Un fideicomiso que le va a salir una venta de esas acciones de cerca de 2 mil millones de dólares, pero se invirtieron más de 3.500 millones de dólares. ¿Los otros qué va a hacer? Lo va a perder el pueblo que todavía tiene que estar pagando. Sí. yo entiendo que el presidente debe y tiene que hacer las cosas con el carácter que él, que él debe impregnarle a la situación y a la cosa pública porque prácticamente está solo prácticamente está solo nosotros vemos cómo los ministros y los directores se desviven por ir a ciertos programas programas que le sirvieron al gobierno anterior llamado la, la llamada bocina con contrato jugoso en prensa del estado y entonces, eh, claro, yo, yo no entiendo cómo es que la comunicación en algún momento se pierde. Pero tendrían que analizar el por qué se pierde. Sobre todo ahora que se va a hacer una inversión de cerca de 400 millones de pesos para eh, eh, la comunicación, para la prensa, para regular eso. Recuerden que aquí se decía que se invertían. Más de 6 mil millones de pesos todos los años en publicidad. Entonces, no vemos por qué en un ministerio haya que invertir 17 millones de pesos únicamente para publicitar al incumbente. O se vamos a recortar cosas y algo muy importante, sobre todo en estos tiempos que ya el presidente Joe Biden le pide a la OPEP que aumente la producción de petróleo. Prácticamente le, 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 le ruega, si es así, a, a, a Putin, a Rusia, a los árabes, que incrementen el, el, la producción de petróleo. Yo creo que dentro de ese marco se le bajarán las tensiones de presión que tiene la hermana República de Venezuela. Ya Nicolás Maduro dice que la democracia que llama a unas elecciones libres, limpias, para que la democracia se fortalezca. Ya está hablando de democracia. Ya el socialismo del siglo XXI eh, se ha parado ahí. Entonces eso es bueno, eso es bueno para Latinoamérica, porque hay el despertar de Latinoamérica. El presidente... Luis Rodolfo Abinadel Corona tiene una oportunidad ahora y esas medidas yo entiendo que no sería una medida populista, populista, sino una medida que en realidad va a beneficiar a todo el pueblo dominicano. Lo primero que entiendo debe hacer el presidente sin pasarle eh, factura ni raya, porque no soy quien, ni darle consejo al presidente, pero soy un libre pensador. Yo creo que la revisión de las exenciones, la revisión de tantos eh, millones de galones de combustible se le dan a muchos empresarios, que eso se deje sin efecto. Porque estamos hablando de unos incentivos que se le dan a empresarios. Que yo no veo dónde está la situación de los. Porque. Yo soy de lo que digo lo siguiente. A todo aquel que se le da de beneficio 500 millones de pesos, lo que se, lo que se le deja de, de, de cobrar por alrededor de 500 millones de pesos, que se le da en incentivo, entonces yo lo que diría es que ellos devuelven unos 50 millones de pesos. Ayudan allí, esta fundación, esta, pero menos de... de de 50 millones de pesos. Y tienen exenciones por 500 millones. Se le da gasolina, combustible. Prácticamente de lo que pagamos nosotros, el pueblo. Entonces yo no veo dónde están los incentivos para que produzcan. Porque es un negocio, como dicen, el negocio del capaperro. Yo te doy mil y tú me devuelves 200. Como el caso de la, de, de la venta de la energía eléctrica, como hemos dicho. La Barrigol le vende a la distribuidora a 16 centavos de dólares. A 16 centavos de dólares. Pero le compra a la misma distribuidora a razón de nueve centavos de dólares. Que ahora. Nosotros queremos que se aclare esta situación y que se, hable, se le diga la verdad al pueblo. Vemos cómo Manuel López Obrador, el presidente de México, acaba de llevar a los productores y a los que venden la energía renovable, energía de viento, energía solar, a razón de unos tres centavos de dólares. 3 centavos de dólares. Y entonces, aquí se comercializa por las empresas que pertenecen a estos empresarios alrededor de 9 centavos de dólares. Entonces yo no entiendo, porque una energía por el aire... Y otra por el sol no debe costar tanto como si fuesen con los carburantes. El presidente cuando anunció que no se iba a hacer la reforma fiscal, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, y lo que debe primar es el pacto fiscal, en el marco de esa comparecencia, el presidente de la República planteó, que en el gobierno de Leonel Fernández se habían establecido unos márgenes de ganancia que no estaban claros por cada galón de combustible, que era alrededor de unos 60, 60 pesos. Esos 60 pesos se pueden verificar en qué se invierten, de dónde están, transparentarlo y rebajárselo al galón de combustible. Y ustedes verán cómo se abaratan los costos de los artículos de primera necesidad, porque también se encarece por el transporte. El margen, el margen de beneficio que hay en el transporte, en, en el vaciado de, de los tanqueros, en las estaciones de combustible, es muy alto. Y todo eso se traspasa a quién, a la población, al consumidor. Entonces debemos aclarar las situaciones. Debemos aclarar las situaciones. ¿Por qué? Porque el país necesita que se organice, pero que se organice sobre la base de que todos estemos bien, no un grupito. Porque eso fue lo que nos dejó la privatización de Leonel Fernández y todavía hoy en día estamos prácticamente compelidos, obligados prácticamente a seguir con eso. Y si no ha dado resultado. Y si no ha beneficiado a la gran mayoría, porque hay que pensar en 11 millones de habitantes, no podemos pensar en 5 o 6 familias en este país. Por eso es la situación de la inversión en educación. Mucha inversión, pero ¿en qué? Se va en, en otra cosa que no es educación. Construcción de escuelas. Como vimos el... el el programa de lectura que lanzó el ministro Roberto Fulcar. Programa de lectura, de intercambio de libros. Pero ¿por qué si la gran mayoría de, la, de, la, de los estudiantes, sus niveles de aprendizaje están muy por debajo de la media de Latinoamérica, de Centroamérica y del mundo? ¿Por qué? Bueno, ahora van a comenzar a hacer los concursos por oposición. Me parece muy bien, pero hay que revisar esos profesores. Y yo no me he cansado de decir que hay que revisar la metodología educativa. Una metodología educativa que no funciona. El aprendizaje está por el suelo. Aquí lo que se prioriza es la memorización. Entonces, así no vamos a salir. Así no vamos a tener un adelanto en esta sociedad. Porque es imprescindible que nosotros organicemos aquí para exigir que, que se organice en otro país. Ya el el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, dice que lo malinterpretaron en el tuit que él que él lanzó con que no hablar de Haití, de violencia en Haití, cuando aquí en República Dominicana hay violencia, pero no se puede comparar. No se puede comparar. Anoche veía una película de de Bruce Wills en el que la trama es un comando de Estados Unidos ir al rescate en África cuando se dan esas convulsiones en que matan al presidente, la familia, todo, y cómo por la lucha entre etnias mataban y masacraban a la gente. Veía cómo quemaban los cuerpos en las calles. Veía aquel desorden que se daba en Nigeria y esos sitios. Y digo yo, bueno, pero no dista mucho de lo que está aconteciendo en Haití. Esa salvajada. Prácticamente sale y, y eso se hace viral. Un video de un haitiano eh, practicando el canibalismo. En un cadáver que se está quemando. Esa violencia. Ahora el líder, un ex policía. De. Barbecue exigiéndole al primer ministro eh, Ariel que dimita. Cuando usted ve que eso, un guerrillero al que hay acusaciones de haber asesinado a más de 50 personas, entonces usted dice: ¿y qué es lo que está sucediendo? Dice él que Henry, el primer ministro haitiano, fue acusado de haber participado en el magnicidio, en la muerte de Jovenel Mois. Entonces no es lo mismo no es lo mismo la violencia que hay en a la violencia que se presenta aquí. Porque aquí hay una violencia de, de calle, callejera. De hecho, dice el director de la policía, el general Ten, que él va a hacer lo posible por la reconciliación de la policía con la sociedad. Yo creo que es necesario, siempre y cuando muchos policías actúen con decencia, pero también que muchos ciudadanos entiendan y respeten a la autoridad que es la policía, sin caer en exceso de ambos lados. Porque nosotros sabemos que aquí hay policía que cuando tienen una macana o una pistola en la mano, se creen que son los poderosos. Y ciudadanos que se creen los hombres de acero, que ponen el pecho a esperar la bala. Son muchas situaciones que hay en la, en la nación, pero tenemos esperanza de que las cosas mejoren. Hay muchas esperanzas. Creemos que el presidente de la República hoy debe variar un poquito los mandatos que le están haciendo. Porque si bien es cierto que en su, en su comparecencia... Él habla de que él está bajo mandato en la constitución de la república de respetar y hacer respetar las leyes y defender el suelo patrio. Eso es verdad y es así. Y debe buscar todas las formas que garanticen que eso se dé. Que garanticen que eso se dé. Pero muchas veces cuando se toca en la mesa y se es enérgico, aquí hay mucho de que pueden entender que el presidente está dando la orden de guerra. Como creyendo que aquí están sonando tambores de guerra y no puede ser. Y no es así. Que se desplacen, que se desplacen. Todos los contingentes militares, como los macheteros de de Mao, los cazadores de contanza, todo el equipo élite que se desplace a la frontera y que cierren la frontera para permitir única y exclusivamente que haya el comercio y se abra el comercio, porque recuerden algo. Recuerden algo, prácticamente Haití está bloqueado, no le llega nada. Pero con carácter humanitario, nosotros tenemos también que ayudar a nuestro vecino, sin que a uno lo cataloguen de pro-haitiano. Yo soy pro-vida y pro-paz. Entonces, fíjense algo: ahora. Unos helicópteros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llega al aeropuerto de Puerto Plata para reabastecerse de combustible y su tripulación descansar. Ya, según lo que informan, siguieron su ruta. Sí, pero eso en este momento. Eso en este momento llama la atención, llama la atención de que pueda haber una invasión norteamericana en Haití. Yo digo que no, porque parece ser que a Estados Unidos le conviene que haya esas convulsiones en Haití. De no ser así, de no ser así, ellos le hubiesen prestado atención a Jovenel Mois cuando dio la voz de alerta que a él lo podían. Asesinar y no lo hicieron, se quedaron de brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Le convenía eso? ¿Le convenía a Haití o le conviene a Haití esa situación en, en Haití? Una de las causas y de los factores que llevaron a que aquí, en el 65, desembarcaran unos 42 mil marines, que pudieron ser más o pudieron ser menos. La historia dice que fueron 42, yo no estaba ahí para contarlo. Una de las causas fue que ellos vinieron a proteger y a salvaguardar la vida de sus ciudadanos. Y otra de las causas era proteger también sus intereses. En Haití hay unos misioneros canadienses y de Estados Unidos que están secuestrados allí por el que están pidiendo rescates. Están pidiendo millones de dólares de rescate. Y entonces la historia, la historia pasada reciente de Estados Unidos. En, en su lucha, está hablando del terrorismo. Está hablando de enfrentar el terrorismo donde quiera que esté. Eso lo dijo Obama. Eso lo dijo George Bush. Eso lo dijo Joe Biden. Y eso lo dijo Donald Trump. Lo que está sucediendo en Haití hoy en día, ¿qué es? Eso es terrorismo. Terrorismo y narcoestado. Porque la droga que hay ahí se maneja también libremente. Y las armas que ellos están usando es desde Miami que le están llegando, según lo que hay el reporte. Entonces, si quieren salvaguardar las vidas y proteger sus intereses, que tienen muchos intereses allí como la familia Bill Clinton que ha comprado mucha tierra allí, entonces también es imprescindible que ellos le den tranquilidad al pueblo haitiano y que vayan al rescate de muchas personas con carácter humanitario, porque la ONU se ha desentendido de aquello. Muchos dirán es que no hay nada que buscar en Haití porque ya todos se lo han llevado. No, mentira, no es así. En Haití dice que hay hasta uranio, mucho oro, petróleo, gas, bauxita, níquel. Entonces hay riquezas. Pero hay un contrabando de droga terrible. Entonces, vayan allá. Negocien con los, negocien con los terroristas o sometanlo. Un hombre de 44 años, ex policía, que preside. El G69, el grupo 69, familia y unión y solidaridad tienen su sobra a un país. Entonces, la realidad debe ser, debe ser, el que Haití necesita que muchas fuerzas vayan allí, ojalá y que se anime también Francia y Canadá. Vamos a una pausa y retornamos para hacer una pequeña lectura de esta que es una isla, dos naciones, una nación, un estado de Luis Alberto Concepción. No le cambie. Venimos en breve. Gracias por continuar en conversando con Ricardo López. Como lo decía, al cambio vamos a dar algunas pinceladas de esta obra que es Una isla, dos naciones, una nación, un estado de Luis Alberto Concepción. Habla de los orígenes, la relación dominico-haitiana. Que sería bueno que ustedes Buscaran esto y lo leyeran. ¿Para qué? Para que en algo didáctico puedan tener fresco todo lo que es esta parte de la isla con respecto a nuestros vecinos Haití. Fíjense que todas las situaciones, como le decía en la introducción de este programa, obedece a negocios obedece a negocios, intereses. Las devastaciones de Osorio que ocurrieron con lo que la corona española intentó despoblar algunas poblaciones y dejar allí aquello sin habitantes que sirvió como forma para que los haitianos, una vez conseguida su independencia, intentaran penetrar e invadir esta parte de la isla, le dio resultado, porque dejaron aquello despoblado. Miren, la división de la isla que dicen... Y permítame leer este punto. Los historiadores dominicanos están de acuerdo en que la principal consecuencia de la devastación de Osorio en el transcurso del tiempo fue la división de la isla en dos partes, las actuales Haití y República Dominicana. ¿Qué acontecía? Que los holandeses en esa en ese interés de ellos conseguir recursos para seguir en las guerras que mantenía tanto con España como con Francia y otras, otras naciones, ellos comenzaron a hacer una, una especie de comercio de contrabando que a muchos habitantes de la isla le convenía porque no pagaban los impuestos. Es por eso que la corona española hace que esos habitantes de la isla que estaban cerca de los puertos fueran trasladados hacia otros lugares para evitar el contrabando porque la corona ya estaba teniendo pérdida en cuanto a los impuestos que debía. Eh, de, que debía obtener. Entonces, era lo que, lo que se estableció en aquel tiempo que le llamaron el rescate. Y a los que buscaban esas mercancías eh, le llamaban los rescatadores. Pero era una especie de contrabando porque no, no había pago de impuestos para beneficiarse a los holandeses y también se beneficiaban los comerciante de la isla. En ese marco, al verse todas esas áreas despobladas, bueno, pues fue caldo de cultivo para que vinieran muchos ¿ah, invasores hacia acá. La migración que se da en la isla de los de la parte francesa hacia acá, se da por el trato que le daban los españoles a los esclavos. Mientras aquí, el trato que le daban los españoles a esos esclavos africanos que venían una vez cristianizados, era de un trato suave, porque había lo que se llama una relación paternalista lo adoptaban prácticamente como hijos, mientras que los franceses, allí en la parte oriental de la isla, la parte francesa, lo maltrataban, porque era a trabajar duro para sacar los beneficios y todos se lo llevaban a Francia, todos los recursos, minerales, maderas preciosas, se lo llevaban a Francia. Y entonces, en vista de ese buen trato, pues muchos cruzaron para acá. Es por eso que la, el barrio de los minas, el barrio de los minas, se va a fundar con esos, con esas migraciones de esos esclavos. Esto que procedían de Angola, en la parte de África. Fíjense cómo dentro de una situación en la cual por ese negocio, ese contrabando que hay por el rescate, entonces tanto España como Francia se unifican para pelear en contra de Inglaterra, de Holanda y de todas esas, esas, colon esas naciones para defenderse. Pero muchos franceses se van a ocupar otros lugares. Y ya con la misma situación de que ese contrabando del rescate se estaba haciendo en otras colonias, como se hacía en Bayamo y en Santiago, al oriente de Cuba, entonces los españoles se alían a los franceses. Y muchos franceses terminan ocupando parte de lo que eran la colonia de Española. Es por eso que tanto España como Francia llegan al acuerdo con el Tratado de Aranjuez. Y plantea lo siguiente: permítame leerle. Las buenas relaciones entre las coronas españolas y francesas hicieron posible. La firma del Tratado de Aranjuez, 1777, mediante el cual se trazaron los límites fronterizos entre las colonias del Santo Domingo francés y del Santo Domingo Español. Este tratado única y crucialmente fue para trazar una línea divisoria en la cual España cedía a Francia sería a Francia, todo lo que era parte oriental, lo que es hoy Haití. Es el 22 de agosto de 1791, en el Santo Domingo francés, que comenzó la rebelión de los negros esclavos contra sus amos blancos y mulatos, porque deseaban la abolición de la esclavitud. En octubre y noviembre de 1794, Toussaint atacó a sus antiguos protectores. A los antiguos protectores de ellos, de los españoles. ¿eh? En la zona fronteriza, esa zona que dejaron las devastaciones de Osorio, ahí Toussaint llega. Y se apoderó de las ciudades de hincha, San Rafael de Angostura. San Gabriel de las Caobas y San Miguel de la Atalaya, poblados del Santo Domingo español, que quedaron bajo el control del Santo Domingo francés. Y así fuimos nosotros perdiendo poco a poco parte de la isla. El 22 de julio del 1795, Francia y España firman un tratado de paz, porque se vieron involucrados en situaciones bélicas y este se firma en la ciudad de Suiza Basilea mediante el cual España le cede a Francia el Santo Domingo español o sea ya la isla le pertenece a Francia como tal y esto solo a cambio de que los franceses Abandonaran las, los lugares que ocupaban en, o, en otra parte de España, en otras colonias. Ese tratado de Basilea, ese tratado de Basilea, que lleva a que España ceda su lugar, su parte en la colonia que había decidido mediante el Tratado de Aranjuez, en el que Francia iba a ocupar la parte que hoy es Haití y España iba a ocupar la parte que hoy es República Dominicana. Bueno, pues para querer, para hacer que Francia sacara a sus soldados, sus tropas de otras colonias, entonces, en ese Tratado de Basilea, España cede la isla completa a Francia. Pero allí ya se está gestando en la parte francesa la rebelión de los esclavos negros con Toussaint Louverture a la cabeza. Quiere decir que ellos en la cabeza y en su constitución, ellos plantean que la isla es una e indivisible. Y es por eso que Toussaint invade la parte oriental de la isla frente de miles de los suyos quienes vencieron fácilmente a la resistencia militar que encontraron en Mao y en Ñagá este último lugar es hoy el día de Poblado de Juan Barón situado entre Sabana Grande de Palenque y Nizao fíjense cómo se están, es la historia ¿eh? en ese momento ya cuando Tusain ocupa esta parte hace promulgar una constitución, que es la constitución del 8 de julio de 1801, en la que se declara que toda la isla con su callo e isleta única, son única e indivisible y colonia de Francia. También se estableció en dicha carta magna que él era su gobernador vitalicio con derecho a nombrar. Su sucesor, igualmente, que se proclamó la abolición de la esclavitud. Se reagrupan las tropas dominicas españolas y con Juan Barón a la cabeza y los franceses, todos coaligados, vencieron en el Santo Domingo Español a las tropas de Toussaint Louverture. Ya ya Francia se ha dado cuenta de cuál es la intención de Toussaint Louverture y envía y envía al general Leclerc que era cuñado de Napoleón Bonaparte porque estaba casado con una hermana de Napoleón. Y es este general que viene, hace preso a Toussaint Louverture y lo envían a Francia donde muere en las cárceles. Pero todavía hoy, ustedes saben que con Boyer la ocupación de la isla fue por 22 años, desde el 1804 hasta el 44, en el que se proclama la separación de la isla, en el que se vuelve a la parte del tratado de Aranjuez, para allá los franceses, ahora haitianos, y para acá los españoles, ahora República Dominicana. Pues todavía ellos tienen eso en su mente. Pero señores, desde que, desde Trujillo, cuando, cuando, Manuel Arturo Peña Valle, un intelectual de la época de Trujillo, conocedor de la situación de la frontera, le recomendara a, a, a Trujillo, al sátrapa, tener cuidado con la frontera, delimitar bien la frontera y hacer que en todas esas poblaciones fronterizas, se llevaran ciudadanos a ocupar aquello para que los haitianos no pasaren para acá y no ocuparen las tierras de República Dominicana. Se le da esa recomendación a Trujillo y Trujillo la cata. Comenzaron entonces los incentivos para que la gente se fueran hasta allí. Tanto es así que Trujillo trae aquí colonias de ciudadanos extranjeros como los japoneses, los chinos, para que vayan ocupando todas esas partes. Y es así como la frontera, la frontera quedó resguardecida y que los haitianos no podían irlo a ocupar allí. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día qué es lo que sucede? Que parece ser que las devastaciones de Osorio se han ido se han continuado porque hay muchas poblaciones, muchas poblaciones en el sur y en la línea noroeste que prácticamente están pobladas por haitianos. Entonces ustedes ven que nosotros no necesitamos una invasión haitiana porque ya la tenemos pacífica. Ya nosotros tenemos una invasión pacífica. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno ahora? Establecer las reglas claras. ¿Cuántos haitianos hay aquí? Legales e ilegales. Porque con la situación de la regulación en el gobierno pasado, nosotros invertimos muchos recursos para documentar a los haitianos que no tienen registro civil allá, porque allí no funcionan las, las instituciones. Y entonces nosotros vamos a seguir haciendo las cosas como no son, como no se debe. Entonces vamos a ver las estadísticas y hacer un mapeo para ver cómo estamos nosotros. ¿Cuántos haitianos hay aquí? El presidente plantea, claro, y no es una situación de limitar la visa a los estudiantes, porque no, a nosotros no conviene que ellos se eduquen para que organicen allí en Haití. Porque es una situación sine qua non en la cual nosotros no nos vamos a unificar. Por cultura, por lengua, por religión, por costumbres. Entonces, bueno, que se eduquen aquí. Que aprendan lo que tienen que aprender y se vayan allí. Para que ellos se organicen allí. Y nosotros somos los que nos conviene que eso sea. Y el presidente está bien. Vamos a ver, y, a, ver a quiénes le vamos a dar las visas. Porque es verdad. A través de la visa de estudiantes y de otros se pueden colar los delincuentes. Que se han colado, que han venido muchos delincuentes. ¿Cuántos casos de homicidio, de robo cometen muchos delincuentes haitianos aquí? Y se siguen cometiendo. El caso del asesinato de la pareja de ancianos en Pedernales. A cada momento vemos cómo la policía desmantela una banda de asaltantes y de ladrones haitianos que agarran los motores, lo entierran en tanque. Y luego lo van descuartizando, despedazando para venderlo por pieza en Haití. Y, eso se, y ese contrabando se sabe. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos invadidos. Ahora lo que debemos ser inteligentes para hacer que nuestros hermanos haitianos prosperen en su adversidad. Y controlen ellos su situación, su situación allá, controlando nosotros nuestra frontera. Ah, pero es que hay un contrabando fuerte también. Entonces es bueno que el presidente y las autoridades regulen eso del, del comercio con Haití y del contrabando que existe. Para que se termine el contrabando y haya paz, que por ahí no pase nadie. ¿Por qué? ¿Y ustedes creen que la, lo, la mayoría de los ilegales haitianos pasa por la, la puerta de migración ahí en Dajabón o por los lados de Liapiñas y esos lados? No, por la montaña. Y la pasan muchos dominicanos contrabandistas que en motores en esas montañas. Pasan dos y tres haitianos y le cobran entre, entre mil, dos mil y tres mil pesos cuando no le cobran 100 dólares o 50 dólares. Y ustedes creen que no hay muchas autoridades que saben eso. Hay muchas autoridades que saben eso, pero se hacen de la vista gorda. Como hay contrabando de maderas, como hay contrabando de todo, se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Porque le mojan la mano porque le dan recursos. Todo eso es lo que hay que controlar. Ustedes verán cómo nosotros vamos a tener un país bien organizado sobre la base de leyes establecidas y claras. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en este país? Bien por el presidente. Hay que resguardar la frontera y hay que establecer los controles reglamentarios para que nosotros sigamos comerciando con Haití y sigamos bien con nuestros hermanos qué es lo que nosotros necesitamos y queremos para no vivir en sobresalto. Así es que gracias a ustedes por estar en conversando con Ricardo López y será hasta una próxima en que ustedes y yo nos encontremos de nuevo.